Claro que sí, Joana Martínez, padre de familia de la secundaria Himno Nacional Mexicano número 15 de la colonia Santa María Aguacatitlán. ¿Cuál es el motivo de este bloqueo? El motivo de este bloqueo es que desde lo sucedido en el terremoto del 19 de septiembre, como todas las escuelas, hemos tenido afectaciones. Hoy por hoy no se ha dado ninguna reparación. Los niños están en condiciones de riesgo ingresando al plantel. Se estaba tomando la escuela clases alternadas, pero ha sido difícil, no han hecho nada más que estético, estructural no hay nada, no hay un dictamen, solamente reportes. Entonces estamos aquí esperando una solución, no queremos hablar, no queremos que nos propongan, queremos una solución, la reparación total de la escuela, aulas móviles en lo que se hacen las reparaciones pertinentes, y queremos que la autoridad y las personas que tengan que resolver, resuelvan, pero ya no vamos a esperarlos ni vamos a estar un minuto más poniendo en riesgo a nuestros niños. O sea, ¿ustedes les dijeron que hay daños menores? ¿Perdón? ¿Ustedes les dijeron que los daños eran menores? Sí, así es. Dicen que los daños son menores, pero la escuela sigue cimbrando. Inclusive ayer hubo un percance con uno de los niños. Una de las grietas se tronó. La estructura tronó muchísimo. Los niños salieron corriendo. Se quedaron atorados porque no hay rutas de evacuación. No hacen nada. O sea, estamos esperando que eso se truene o se caiga. Y queremos evitar un daño mayor. Y si no nos van a hacer caso por las buenas porque llevamos 6 meses, pues ni modo. Sobre estas instancias y en lo que siga. Voy de acuerdo que este